Akira Toriyama habla sobre la nueva película de Dragon Ball Super para el 2022. El día de ayer fue toda una notición la revelación de que ya estarían avanzando con la próxima película de Dragon Ball Super. A Toei Animation se les fue de las manos y debido a un error suyo, filtraron por casualidad el anuncio de un nuevo filme que sería revelado en el día de Goku, 9 de mayo, a través de un artículo en su propia página web. Pero al ser compartido rápidamente por distintas redes sociales y medios de prensa, Toei Animation terminó eliminando el artículo, pero ya siendo demasiado tarde, ya que medio mundo está enterado ya de la noticia. Y ahora, para aumentar aún más el hype, el mismo creador de Dragon Ball ha lanzado un mensaje para todos los fans de la serie. Así es, Akira Toriyama vuelve a pronunciarse después de mucho tiempo y esta vez con un anuncio sobre la tan aclamada nueva película. Veamos, el mensaje está ya traducido completamente al español y menciona lo siguiente: una completa y nueva película después de Dragon Ball Super Broly está actualmente en producción. Justo como la anterior película, estoy liderando en gran medida la producción de la historia y los diálogos de otra película increíble. Realmente no debería hablar demasiado sobre la trama todavía, pero prepárate para algunos combates extremos y entretenidos, que pueden presentar un personaje inesperado. Trazaremos un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia un viaje increíble. Así que espero que todos estén ansiosos por ver la nueva película. Estas fueron las palabras de Akira Toriyama para aumentar aún más el hype que ya tenemos desde ahora. Este mensaje no parece ser fake, ya que la fuente, por increíble que parezca, es la misma Toei Animation. Un usuario de Twitter logró encontrarlo en la base de datos de la página de Toei. Sí, la misma página que anunció también por error la nueva película y que después borraron el comunicado. El mensaje de Toriyama es una imagen que el usuario encontró y podemos verificar el link que lleva hacia dicha información. Verifiquemos juntos. Toyanimation.com está en la sección de Content, Uploads o Subidas, 2021, Mayo, Captura PNG. Parece que sí es verdad. Pero como les mencionaba el día de ayer, no está de más conservar aún algunas dudas. Recién mañana 9 de mayo se sabrá toda la verdad por completo. En teoría, mañana en el día de Goku se daría el anuncio oficial del nuevo filme que tanto estamos esperando. Algo que me parece curioso es que toda la información que hemos estado recibiendo estos días, tanto el mensaje de Akira Toriyama y el descuido del community manager de Toei Animation al publicar el anuncio de la nueva película por adelantado y por error, me hace pensar que esta puede ser quizá una jugada y estrategia de Toei Animation, al filtrar entre comillas la información para acrecentar el hype en la comunidad. Bueno, solo digo, o es eso o realmente uno de sus empleados pudo haber cometido el error de liberar la información. Retornando al mensaje de Toriyama, vamos ahora a analizarlo con más detalles. Toriyama menciona que una nueva película después de Dragon Ball Super Broly está en producción. Si es el mismo Toriyama quien está involucrado, entonces el filme tiene toda la pinta de ser otra película canónica en el universo de Dragon Ball. Luego menciona lo de siempre, que no debería hablar demasiado sobre la trama, pero asegura que habrán combates extremos y entretenidos, y que además van a presentar un personaje inesperado. Y mucho ojo con esto, porque Toriyama, al mencionar a un personaje inesperado, no señala totalmente que sea un personaje nuevo. Esto significa que fácilmente Broly podría ser ese alguien inesperado, inesperado quizá para Goku y Vegeta, quienes probablemente requieran de su ayuda ante algún nuevo potencial villano.
Pero claro, tampoco vamos a ser tan precisos con el mensaje de Toriyama, puede que también se refiera a algún personaje nuevo de los cuales se nos vienen muchos a la cabeza ahora mismo. Se me ocurre, por ejemplo, ahora a Cooler, el hermano de Freezer. Si hicieron canon a Broly, pues ¿por qué no hacerlo ahora con el hermano de Freezer? Sería interesante verlo también en la historia de Super. Esta también podría ser la oportunidad para hacer una película sobre Yamoshi. Recordemos también la leyenda de Yamoshi, el primer Saiyajin Dios de nombre desconocido, o también llamado el Super Saiyajin Dios original. Su única aparición en el anime fue demasiado breve y a través de una silueta, aunque la información acerca de este es gracias a una mención hecha por el mismo Akira Toriyama. Sería espectacular si ahora la trama girara en torno a Yamoshi. Según se reveló previamente, este fue un Saiyajin anónimo de corazón puro cuya alma fue encontrada por el espíritu de Yamoshi. El Super Saiyajin Dios original tiene un físico incluso parecido al de Vegeta, tal cual pudimos observarlo previamente en una silueta, además mostrando que posee una cola Saiyajin. ¿Quién crees tú que podría ser este personaje inesperado? Y por último, el mensaje de Toriyama también señala que trazarán un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia un viaje increíble. Ya nos sorprendieron con lo bien que estuvo animada la peli de Broly, simplemente tengo mucha emoción en ver cómo nos sorprenderán ahora. Y bueno, ¿qué te ha parecido la noticia con el nuevo mensaje de Akira Toriyama para la película? Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.